Testigos aseguran que varias personas se detuvieron frente al hombre de 24 años y cometieron la brutal acción. La víctima fue llevada de urgencia a un centro médico donde su estado es crítico. Otros habitantes de la calle de la zona centro se quejaron ante las autoridades de permanentes agresiones por parte de un grupo de desconocidos. Hasta el momento no hay personas detenidas.